Vamos con más encuentros de esta fecha número 15, y es que Shira Bakur se enfrentaba a Juventud Retalteca, y este es Jaime Torres con el centro, el cabezazo de Silvio Fernández, Anderson Castillo, el remate de Lispa, pero Jairo Pérez le enviaba lejos. La tiene ahora Reu, y el disparo de media distancia de Pachita Vega, cerca del palo izquierdo. Sí, me parece que este es penal, es camita de Manny Barrio. Lo que pasa, yo es que creo que se resbala. Bueno, pero se resbala, igual le hace. Dicen, no se puede resbalar ni si te resbalas, si te lo pasas llevando al otro, igual le falta. Sí, pero creo que no se lo pasa llevando. Porque sí. El otro salta y cuando está saltando, el otro le pega los pies y cae. Sí, pudo haber sido. Bueno, ese remate de Silvio Fernández que lo hacía desviado y estaba llegando Maxi Navajul, otro centro al área. El remate de Castillo, Walter El Brody Estrada y Marvin Barrios le lleva el tiro de esquina. Maynor Morales por el centro, pero lo hacía más. Atrás de la portería, Discua, que ha tenido mucho que ver en la ofensiva de Chirabajul. La sacaban, Raulito todavía terminaba de despejar. Discua una vez más. El centro lo tiene Loaiza, Anderson Castillo con Nacimiento Santos. No llegó. Y nos vamos al minuto 35 con esta jugada de Chinabajul, el centro al área. Ahí me torna. Haciendo la remate. Era Gerson Pereira. Luego que Anderson Castillo la bajaba de pecho y se la pasaba para la asistencia. Así que 1-0. Ganaba Chinabajul. Gerson, el de los supersónicos, así el 1-0. Observen, buena jugada Jaime Torres haciendo las extras, bien se la bajó de pecho Anderson Castillo. Castillo en el aire y sobre todo el derechazo de Gerson Pereira, el ex Cobán Imperial. Centro Azudia con el saque de banda y le quedaba a Discua luego del pase de Silvio Fernández de cabeza, y muy buena anotación la de Discua, el hondureño, para el 1-0 del 2-0 del partido. Y con eso ya prácticamente, pues, no sentenciaba todavía faltaba todo el segundo tiempo. Sus hermanos están en Tegucigalpa y pueden marcar el 70-80 para conocer todo lo bueno del fútbol hondureño. Pero qué buena jugada de Discua. Observen cómo hace el regate hacia adentro, pasa de largo Pérez, y ahora frente a Barrios, que le hace el Cristo, pero de lado, el Corcopón. El 2-0. El pase para Cristian Vega y lo hacía Maynor Morales, pase filtrado. Esta jugada de Chinabajul, el centro al área. Ahí me torna. Haciendo la remate. Era Gerson Pereira. Luego que Anderson Castillo la bajaba de pecho y se la pasaba para la asistencia. Así que 1-0. Ganaba Chinabajul. Gerson, el de los supersónicos, así el 1-0. Observen, buena jugada Jaime Torres haciendo las extras. Bien se la bajó de pecho Anderson Castillo. Castillo en el aire y sobre todo el derechazo de Gerson Pereira, el ex Cobán Imperial. Sergio Azudia con el saque de banda y le quedaba a Discua luego del pase de Silvio Fernández de cabeza, y muy buena anotación la de Discua, el hondureño, para el 1-0 del 2-0 del partido. Y con eso ya prácticamente, pues, no sentenciaba todavía faltaba todo el segundo tiempo. Sus hermanos están en Tegucigalpa y pueden marcar el 70-80 para conocer todo lo bueno del fútbol hondureño. Bueno, pero qué buena jugada de Discua. Observen cómo hace el regate hacia adentro, pasa de largo Pérez, y ahora frente a Barrios, que le hace el Cristo, pero de lado, el Corcopón. El 2-0. El pase para Cristian Vega y lo hacía Maynor Morales, pase filtrado. No llegaba antes Franky Goncalves da Silva, le enviaban al tiro de esquina, y otra vez Juventud Retalteca. Ahora Maynor Morales, el remate complicado para Oscar Martínez, que la lograba enviar al tiro de esquina. El segundo tiempo con Chinabajul ganando 2-0. El Brody Estrada tocando y me da la mano. Esa es la mano de Discua, no la marcaba nadie.